Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre dorado de 1 milímetro de diámetro. Alambre de cobre dorado, esta es otra marca, pero viene a ser más o menos similar, de 0,4 milímetros de diámetro. Y abalorios de amatista de 4 milímetros de diámetro, 7 para cada pendiente, 2 ganchos. De latón esmaltado, estos son hechos a mano y son antialérgicos. Pueden ver el vídeo de los ganchos en este mismo canal. Y comenzamos. Vamos a cortar dos trozos de alambre. Vamos a hacer unos pendientes, así que vamos a intentar, aunque no es necesario, pero va a ser más fácil y mejor hacerlo a la vez. Hasta aquí voy a cortar 30 centímetros, pero le voy a dar un pelín más, por si acaso. Si no, ya lo aprovecharemos para otra cosa. Le voy a dar 10 centímetros más, así que en total van a ser 40 centímetros. Cortamos dos trozos iguales. Dos trozos iguales y comenzamos. Lo primero, vamos a ponerlo un pelín más derecho. Así. Y así. Y el otro igual, lo enderezamos un poquito. Listo. Ahora, vamos a doblar aproximadamente por la mitad. Bueno, se podría hacer desde aquí, pero es preferencia de cada uno, ¿no? Para eso podemos usar cualquier alicate, ya sea este, ya sea el de mandril o ya sea este. Este de mandril mismo voy a utilizar. Realmente no, es indiferente para este caso. Y voy a intentar doblar más o menos por la mitad. Para eso me voy a llevar los cabos aquí, uno enfrente de otro, para que me vaya resultando más fácil. Y ahora abro un poquito con los dedos y sujetamos ya con la pinza. Vamos a probar esta medida, a ver si me gusta, a ver si va bien. Y vamos abriendo a la vez que haciendo, oprimiendo, abriendo además. ¿Veis? Así. Abriendo, oprimiendo y abriendo. Porque no queremos que sea cerrado. Hasta aquí ya tenemos el centro del pendiente. Sacamos el alicate y ahora vamos a usar, podríamos usar la puntita, pero bueno, yo voy a usar este pequeñito. Y el otro se me viene. Bueno, ahora lo agarro también. Como tenemos este para medir al lado, pues no hay problema alguno. Aquí lo mismo. Apoyamos, no sé si oís el sonido de la lluvia. Tampoco sé qué música va a elegir el editor. Estaría muy bien el piano en este momento. Para mí, para mi gusto. Bueno, en realidad ya no necesitamos el otro porque tenemos aquí la medida inicial, ¿no? Podemos hacer los dos a la vez o no, porque como es
Una cosa que se repite tampoco es necesario hacerlo de ese modo. Vamos a usar otra vez aquí, ahora. Que me lío. La tercera medida del mandril. O sea, la más grande de la segunda parte. Aquí y en el otro lado igual. Ya veis que una vez hecho el centro, pues solo tenéis que fijaros en esa medida nada más. No es tampoco muy dificultoso. Aún así, yo recomiendo este pendiente para nivel medio, aunque sé que hay gente de nivel principiante que son muy espabilados, pero lo recomiendo para nivel medio porque se tarda un poquito en enrollar y parece que sois algo perezoso para eso, ¿no? El otro lado, yo lo estoy poniendo todo derecho, luego ya lo iré cerrando o abriendo. La idea es tomar las medidas mejor. Listo. Y vamos con el siguiente. Aquí, justo enfrente. Todo el tiempo estamos haciendo lo mismo, curvitas, pero que fijaos qué pellizco le he dado y no queda marca, o sea que es un alambre para mí bueno, curvitas, eso es lo que estamos haciendo. Un poco más estrechas en la parte de arriba, pero son curvas sin más, ondas. Este alicate es muy útil, lo que pasa es que el mío tiene un pequeño problema, que le falta el muelle y tengo que meter el dedo en el medio, entonces pues tendré que hacerme con otro. Estos son de electrónica, rara vez lo vaya a encontrar en tiendas de joyas y eso. Doblamos aquí también, hacia abajo. En el otro lado igual. Usamos de nuevo el mandril. Perdón si me salgo en algún momento, pero bueno, se ve que es una pieza grandota. Puedo levantar la cámara un poquito, así. Pero yo quiero que lo veáis de cerca, A mí me gusta que lo veáis de cerca. Vamos aquí a hacer la otra curva, al cabo más largo. Bueno, la distancia parece que está bien, más o menos bien calculada, 40 centímetros. Yo lo veo razonable, pero si hacéis las ondas más pequeñas, más grandes, si usáis un grosor mayor, ya tenéis que usar una medida mayor, ¿no? Y así con todo, claro. Vamos a hacer las curvas de este también y así vamos alternando uno y el otro.
Aquí queda una onda. Os voy a dejar, como siempre, todo en la descripción del vídeo, ¿eh? Así que ya sabéis que está en la parte de abajo, ¿no? Mucha gente todavía sigue preguntando, ¿qué grosor? ¿Qué no sé qué? Joder, si escuchas los primeros 10 segundos o menos, te enteras de todo, ¿no? Porque yo no empiezo saludando ni, hola, ¿qué tal? No, porque considero que no es necesario, ¿no? Ya quedáis todos más que saludados en la descripción y vamos al grano como siempre. Todo el mundo ya me conoce, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí en la parte de abajo 5 curvas grandes y arriba tenemos 4 pequeñitas. Vamos a hacer 2 más pequeñitas, ¿de acuerdo? Y va a quedar hacia abajo, hacia las mayores. Y aquí igual, hacemos otra pequeñita. Ya veréis que tiene un motivo esto, que sea más grande y más pequeña, ya lo tiene. Lo mismo, ya tendríamos las dos bases prácticamente del pendiente acabado. Lo que es la parte principal. Listo. Ya está. Hay que cerrar este un pelín más. Y ahora vamos a medir los cabos sobrantes. Porque por muy derecho que lo hagamos siempre, pues pasan cosas. Considero esto una medida razonable aquí también, ¿eh? Viene a ser 5 centímetros aproximadamente, pero no tiene por qué ser exacto tampoco, ¿eh? Doy la vuelta, lo pongo para el otro lado y ya sé que puedo cortar por este. Listo. Y aquí es igual. Listo. El sobrante no sirve ni para el bollo. Así que 40 centímetros para cada uno. Si es este diseño así grandote, me parece bien. Bueno, ya tenemos las dos estructuras hechas, así que vamos a montar una de ellas. Aquí lo vamos a hacer también, aunque no es necesario, pero bueno, para guiarnos un poco, una pequeña curvita que no tiene que estar cerrada, porque aquí no va a ir una curva completa, sino que va a ir una espiral al final, una espiral aquí pegadita. Vale, un poquito, nada más. Y ahora utilizamos el mismo alambre este fino, el de 04. Voy a cortar, bueno, igual que el otro, 40 centímetros lo veo una medida razonable, ¿eh? Así que 30 más 10, aquí tenemos los 40. Cortamos y listo. Apartamos el rollo de momento, luego vamos a necesitar más comprobables. Y ahora vamos a ir colocando todo esto derechito, ¿no? Como pues así, moviendo las curvas hasta que quede aquí enfrentadas una con otra las curvas más pequeñas. Esta así. Este camino además la vamos repasando por si quedó un poco más cerrada o más abierta. Listo, ya tenemos aquí una forma redondeada en la parte de arriba
Y ahora comenzamos a enrollar. Aquí vamos a dejar un pedacito, luego seguimos enrollando si es necesario, pero bueno, con que tenga aquí 3 o 4 vueltas es suficiente, ¿no? Porque va a ser solo para que esté sujeto. Aquí. Ya está. Vamos a dejar toda la vuelta muy juntita, sin montar. Alguna vuelta más le voy a dar. Puedo usar el cabo pequeño, ¿no? Porque ya de ahí no se va a mover con probabilidad. Porque estoy enrollando aquí así de forma redondeada. Bueno, pues porque aquí va a llevar luego una espiral, ¿eh? Ya alguna vuelta más aquí. Hasta que terminemos el cabito, ¿no? Ya que le queda poco. No hace falta contar las vueltas aquí, sino fijarse más o menos. Ya está. Ya podemos aquí aplastar o cortar. En este caso, como es un piquito muy pequeño, pues aplastamos y listo. Pues nos fijamos por el otro lado, ¿no? Que está muy cerca. Ya está. El comienzo realizado. Y ahora amatista. Amatista al cabo. Fijaos. Aquí ha quedado la vueltecita por delante, ¿no? Pues lo vamos a pasar por detrás, ¿de acuerdo? Por delante, pues lo pasamos aquí por detrás, y esto va a ser muy fácil de realizar porque como está abierta la estructura, solo tenemos que pasar aquí entre un espacio y el otro y enrollamos aquí en la curvita un enrollado simple. Hasta que termine la vuelta y ya colocamos la siguiente amatista. Vamos empujando con el dedito que quede todo ordenadito. Y nos fijamos aquí. Fijaos, ya ahí ha terminado la curva. Pues siguiente amatista, la metemos en el cabito y de la misma manera vamos a ir colocando todo. Esta sale aquí de la parte de delante, ¿veis? Pues me llevo el cabo hacia detrás. Eso es simplemente para que quede más equilibrado, ¿eh? Y enrollar. Normalmente enrollo más despacito, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo veis. Pero bueno, lo voy a hacer más despacio para que lo veáis. Bueno, yo creo que una vuelta más y ya nos hemos comido, ¿verdad? Aquí la curva. Otra amatista. Y lo mismo. Esta montada por delante, pues me llevo el alambre aquí hacia detrás. Y a enrollar.
está, ya va aquí a acabar la curvita. Creo que una vuelta más o dos, fijado en el lado de enfrente y ya está, ¿no? Es así de fácil. Y colocamos la siguiente matista. Bueno, yo voy a continuar aquí hasta que llegue a lo último y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, de vuelta, más rápido de lo que imagináis, porque claro, sola trabajo más rápido. Por delante, pues, para atrás. Y ya nos queda solo la terminación. Nos vamos a fijar aquí más o menos el mismo número de vueltas que tiene. Fijaos que justito 40 centímetros. Luego quiere decir que está bien o que podéis cortar más, ¿eh? Podéis cortar un poco más para trabajar más cómodo tirando del cabito. Y bueno, ya aquí yo veo más o menos la misma distancia, pues cortamos aquí por la parte del interior, ajustamos bien. Y listo. Este cabito nos ha sobrado de 40 centímetros, ¿no? Una ridícula. Aquí va a ser una espiral hacia el interior. Podría hacerla hacia el exterior, pero no lo veo conveniente. Creo que hasta el interior, así es más segura, ¿eh? Incluso si tenéis un alambre muy endeblito, podéis atarla a la estructura. Eso va a hacer que la pieza sea más segura, que no se vaya a enganchar en el cabello, ropa y demás. Cuidado siempre con las espirales abiertas, ¿eh? Que tengan algún tipo de amarre o algo. Aquí va a quedar un poquito más alargada, ¿no? Porque está el amarre que le hemos realizado, pero bueno, aquí todo bien. Y ahora seguimos con la otra. Lo mismo. Una espiral, la voy a hacer despacito. Así, el dedo siempre por debajo, ¿eh? Para la espiral plana. Si no tuviera esta alicate, pues estaría usando este. No, no hay pega alguna en ello, ¿eh? No es necesario mi alicate. Me gusta, estoy cómoda, pues lo utilizo. Pero es lo mismo. Es lo mismo si me das otro, pues con otro trabajo. Es lo mismo el que me deis. Bueno, vamos con este aquí también. Ha quedado aquí bien pegadita, bien ajustadita. Siguiente paso. Este va a ser, bueno, un pelín más lento de pete. Vamos a utilizar un pedacito pequeño de alambre. Voy a decir la distancia, aunque me parece un poco tonto, pero bueno. Para mí 8 centímetros está bien, ¿eh? Pero voy a cortar un poquito más. Voy a cortar 10 vasos. Y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar, pero un poquito. No vamos a cerrar del todo ni nada, ¿eh? Vamos a hacer aquí como si fuera media luna. Mira, fijaos, esto tiene más estrecho y más pequeño. Nos va a venir muy bien para finalizar. Y cortamos otra vez un pedacito de alambre. Pues no sé, en este caso yo creo que 20 centímetros es una medida apropiada. Antes cortamos 40, ¿recordáis? Pues ahora 20. Y mira qué fácil aquí. Primero vamos a enrollar aquí un pedacito, que siempre nos va a facilitar. Vuelve a ser un enrollado simple, lo va a seguir siendo todo el rato en este diseño, ¿eh? Va a ser un enrollado simple. Aquí le vamos a dar varias vueltas para el comienzo, luego ya terminamos de dar la vuelta que sea en el otro lado. Nos fijamos por este y ya. Vamos a ver, 5, 5 me parece.
5 o 6 me parece apropiado. Pues nada, hasta el cabito, hasta el final. Está bien así. Y ahora vamos a ir enrollando aquí. Esto ya es un poco más, bueno, por sujetarlo, no por otra cosa, pero bueno. Una vez que tenga varias vueltas dadas, porque como ya tenemos el abalorio debajo, ya no podemos pasar por delante del mismo modo que lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿lo estoy haciendo bien o no? No, lo estoy haciendo muy mal. Y ahora os explico por qué. Fijaos, el enrollado acaba aquí y lleva la dirección hacia mí. Pues tiene que llevar, seguir llevando la misma dirección. ¿De acuerdo? Eso era lo que yo estaba haciendo mal, que lo estaba haciendo al revés. Os lo digo para que no le pase y no voy a cortar el vídeo para que ustedes puedan verlo. Para que no cometan ese error tan tonto. Que ya veis que un despiste que le pasa a cualquiera, ¿no? Fijaos, tenemos que pasar por aquí. Es lo único que, bueno, lleva más tiempo, nada más, pero no es difícil. Y menos con un alambre tan finito. Las primeras vueltas son más, pero se va agarrando y ya está. De momento aquí lleva dos en la curvita. Una más, yo le voy a poner tres para que quede ajustadito. Para que quede todo ordenadito. Aquí, listo. Bueno, pues ahora entre curva y curva le voy a dar dos vueltas para que quede aún más curioso. Así que va a ir por aquí. Una. Y esta la podemos hacer por aquí fuera. Esta sí, ¿veis? Y dos. Listo. Otra vez lo mismo. Siempre la misma dirección, ¿eh? Que yo casi meto la pata aquí. Traspasamos aquí por la siguiente curvita y damos las tres vueltas. Una. Dos. Y tres. Vemos que esté todo sin montar, todo ordenadito como debe de estar. Podemos usar el alicate plano para ir repasando todo un poquito. Bueno, ya sabéis que aquí podéis hacerlo por fuera. Una y dos vueltas, nada más. Con eso ya es suficiente. Uno y dos. Vale. Ahora pasamos de nuevo por la curvita. Una. Cada uno, depende de la curva que haga y el hueco que quede entre medio, pues va a dar las vueltas que crea conveniente. Dos y tres. Listo. Aquí dos. Una. Dos. Y siguiente. A la otra curvita. Una. Yo espero no estar tapando mucho con los dedos. Voy a intentar hacer más despacio esta parte. Por si se han perdido algo, me imagino que no. Dos. Y tres. Aquí, sin montar, sin enredos. Una y dos entre uno y otro. A ver, aquí. Sí, está bien aquí. Una, dos, vale. Tres aquí. Otra vez, esta vez traspasando de nuevo. Una. Dos. Y tres. Esta media curvita, bueno, es solo para ayudarnos, ¿no? Y ya tenemos media forma hecha. Dos y tres.
Listo. Y ahora en el otro cabo, aquí, uno solo, una y dos. Ya solo nos queda esto, ¿no? Esto es lo que nos queda y unas vueltas al final. Bueno, el trozo de alambre bien, 20 centímetros, un poquito más. Y para la parte de abajo, 40. 2 y 3. Fijaos porque poco se equivoca uno. Fíjate, casi al principio, ¿eh? Que lo pone en la dirección que no es. No, si estás enrollando para allá, pues para allá todo el tiempo, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero bueno, pues todo el mundo se despista y comete errores. Lo bueno es darse cuenta y corregir. Y aquí ya pues enrollamos como en el otro lado. Enrollamos un poquito para que quede más sujeto y listo. Bueno, yo creo que aquí ya está. Enrollado hasta el final. Cortamos. ¿Veis esto? Pues no puede servir, por ejemplo, para enrollar un abalorio en un sitio. No es un desperdicio exactamente, este sí puede servir. Apartamos. Ajustamos bien con el alicate plano, sin burradas, ¿eh? Me seguí diciendo mucho, wow, que se me machaca el alambre, que no sé qué, joder, qué herramienta tenéis. A ver si es que, no sé, o tenéis mucha fuerza o algo. O estáis usando un alambre inadecuado o una herramienta que está mal afilada. Algo extraño pasa. Yo espero que sea por la fuerza, ¿eh? Señal de que estáis mejor que yo, por ejemplo. Bueno, pues aquí vamos a hacer un circulito ya para finalizarlo. ¿Veis? Ya tengo hecho el otro. Pues han quedado iguales, pues se han hecho del mismo modo, ¿no? Yo no le pondría absolutamente nada más. Se le puede poner algo más, ¿eh? Se le puede poner un abalorio aquí central o algo, pero para eso tendrías que usar perlas acrílicas, como las que tengo yo aquí en este botecito. Perlas acrílicas que no pesen. Si usáis piedra o cristal, pues no es muy buena idea, ¿no? Vamos a poner el dedo aquí para medir. Que quede igual, vemos que no, este ha quedado más grande. Pues ya está. Y ahora ya lo único que nos queda aquí es doblar el piquito hacia arriba para cerrar la circunferencia. Y con el otro pues igual. Y aquí ya cerramos. Bueno, fácil, ¿no? Tiene un poco de rato, pero vamos, tampoco es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pregunto a las de nivel medio. Las principiantes me van a decir que es difícil, pero bueno, hay muchos vídeos de principiantes en este canal, pero muchos, ¿eh? Muchos. Con 3 vueltas es más que suficiente. Todo lo que pasa dejando los cabitos tan cortos no es tan buena idea, ¿verdad que no? Es mejor que sobre un poquito más, que nos dé margen. Bueno, aplastamos el piquito, la forma redonda. Doblamos el cabo y ya podemos colocarle el gancho.
ya lo cierro y todo. A ver, no, es al revés, sí, así está bien. Si vemos que se ha movido un poquito el circulito o algo, pues bueno, ya solo tenemos aquí el botecito, ¿no? Que va de mayor a menor, y como es plástico, pues no lo va a dañar. Listo. Y ahora el otro. Listo, cortamos el cabito y listo. Bueno, lo que nos ha sobrado pues, es ridículo, ¿no? Es, o sea, que está bien, centímetros más o menos, está bien. Y luego lo que nos va a sobrar de arriba, pues tampoco es muy grande. Bueno, estos pendientes tienen el peso justo, ¿eh? Un poco más y para mí están bien. Si le pusiera una bolita aquí grande o lo que sea, yo creo que ya no serían unos buenos pendientes, no sería un buen diseño. Pero bueno, es cuestión de gusto. Hay gente que tiene la oreja muy dura o lo quiere solo para pasarela, que son 3 minutos, ¿no? Tiempo de pasar un vestido, ¿no? Bueno, pues ya está, aplastamos aquí, utilizamos de nuevo el botecito aquí para redondear la forma, igual. Y listo. Y ya tenemos terminado nuestro pendiente de hoy, nuestro trabajo. Unos pendientes de medio abanico con terminación de espiral hacia el interior. Si te ha gustado este tutorial, dale like, es muy importante, ¿eh? No por eso voy a ser rica ni nada, sino que posiciona para que otras personas puedan ver también el vídeo. Dale like, suscríbete, activa la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.